Interrumpimos esta información porque tenemos un pase de última hora. Anzuategui con Diosdado Cabello. Nos vamos en vivo y en directo al oriente del país. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los compañeros, compatriotas del Partido Socialista Unido Venezuela, dando las gracias a los distintos medios de comunicación. Estamos en el estado de Anzuategui, la reunión de la dirección nacional de nuestro partido. Hemos venido al estado Anzuategui para comenzar una serie de visitas a todos los estados de Venezuela. En este caso en particular, están aquí con nosotros parte de la dirección nacional del partido. También están los candidatos y candidatas a las distintas alcaldías. Jesús Figueroa de Anaco, Rosángela Martínez de Aragua de Barcelona, Elías Quiaro de Brusual, Luis José Marcano, Simón Bolívar, Marisela Tahuaripano de Cajigal, Juan Manuel Cajigal, Franklin Guillén de Carvajal, está Daniel Aro por Pedro María Freites, Belisario Landi, San José de Guanipa, Marcelo Galvi por Guanta, está Alexander Nacer de San Juan de Capistrano, Carlos Vidal por Independencia, Gustavo Adolfo Mata de Libertad, Lisandro Marcano por MacGregor, está Ángel Vázquez por Francisco de Miranda, está Cruz Ojeda por José Gregorio Monaga, está Gagarín Johnny Dick por Fernando de Peñalver, está Lee Muñoz por Santa Ana, está Lemar Gómez por Simón Rodríguez, Herminia García por Juan Antonio Sotillo, William Petit por Píritu y Fiodara Costa por Diego Bautista Urbaneja, los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela a las distintas alcaldías del estado Anzuategui. Jóvenes, mujeres y hombres, compañeros de larga lucha, una combinación de experiencia con juventud, es una combinación de el pueblo de Anzuategui y a las distintas alcaldías. Estamos seguros que el próximo 10 de diciembre, tal como ocurrió el 15 de octubre, la Fuerza Revolucionaria vamos a obtener una gran victoria. Una victoria, y en este caso hemos venido al estado Anzuategui como parte, les decía, pero también de la evaluación que hemos venido haciendo. Este equipo de jóvenes, mujeres y hombres recibe de la revolución todo nuestro apoyo para ir a la conquista de estas 21 alcaldías, todas las alcaldías. Y la dirección nacional, junto con los alcaldes de aquí a las elecciones, asumimos la dirección política en el estado, con los candidatos alcaldes, toda la dirección política. Una comisión de la dirección nacional integrada por mi persona, por Darío, por Pedro Carreño, por Freddy Bernal, Aristóbulo Isturiz y Eduardo Piñate, más los 21 candidatos. Asumimos la dirección política del estado de cara a estas elecciones del 10 de diciembre. Además, queremos nosotros acompañar y manifestar nuestro apoyo a la propuesta que ha venido haciendo desde que ganó la presidencia de la República el compañero Nicolás Maduro, que no es otro, al diálogo. No se ha cansado el hermano Nicolás de llamar al diálogo, de tratar de convencer a esta dirigencia opositora de la necesidad de sentarse a dialogar. Ha sido muy difícil, muy difícil. Cada vez que hay una iniciativa, la derecha busca alguna excusa, alguna razón para evitar conversar. Evita conversar siempre el que no tiene argumentos. Quien tiene argumentos no debe tener ningún inconveniente para conversar en el lugar, en la hora, cuando sea convocado. Luego de ellos haber anunciado, ellos mismos anunciaron que querían ir a conversar en República Dominicana el día 15, después inventaron que si van a conversar solo si los acompañan unos cancilleres, unas chaperonas, algo así que ellos necesitan para
para conversar. Nosotros no necesitamos, en verdad, nadie para conversar por el país. Es la derecha que además manifiesta hasta un desprecio por ellos mismos, ¿verdad? No tienen capacidad ellos de conversar y hacer sus planteamientos ante un adversario político, que necesitan a alguien que los asista, a alguien del extranjero que los asista. Es parte de las contradicciones de la derecha venezolana. Pero nosotros acompañamos la iniciativa que es del presidente Nicolás Maduro. Nadie aquí puede olvidarse que desde el primer día que ganó Nicolás Maduro los invitó al Palacio de Miraflores. Allá estuvimos nosotros un 10 de abril, ¿te acuerdas? Estuvimos allá. Ellos fueron, se sentaron y de repente alguien los llamó y le dijo, listo, no hay más conversaciones, se acabó. Se levantaron. Después varios intentos. Dijeron que no estaban participando en conversaciones cuando sí estaban participando en conversaciones, pero de manera rutinaria, pudiéramos decir que diaria, había encuentros. Pero ellos no son capaces de decirle la verdad a nuestra gente. Nosotros sí se lo hemos dicho desde el principio. Estábamos dispuestos a conversar. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho abiertamente. El presidente Nicolás Maduro fue a una reunión, se le presentó allá. Ellos en su intolerancia jamás van a entender que entre adversarios se puede conversar. Porque ellos creen quizás en el exterminio del contrario. En el exterminio. Además, desde aquí, desde la Dirección Nacional y desde el Estado de Anzoátegui, queremos condenar cualquier iniciativa de sanciones, de injerencismo, de amenazas a la patria de Bolívar, a la patria de Hugo Chávez. Ahora, de la voz del vetusto, porque hay que ser viejo de espíritu para creer que somos colonia de alguien. Parlamento Europeo de la Unión Europea. Los cancilleres se reunieron a opinar sobre Venezuela por unas sanciones, a meterse en los asuntos internos de Venezuela. ¿Por qué no se meten en los asuntos internos de España, que la tienen ahí mismo, ¿verdad? Que no se preocupan por ver cómo atienden el problema de España, que pique y se extiende. Una manifestación ahorita más de 700.000 personas en la calle. Y les está ocurriendo en España, pero mañana puede ocurrir en cualquier otro país de ellos. Y se van a preocupar por Venezuela. Metiéndose donde no deben porque tienen su mentalidad colonialista. Y aquí desafortunadamente en Venezuela consiguen socios, consiguen personas que aplauden ese tipo de iniciativas. ¿Y cuáles son las sanciones? No, sancionan a Adán Chávez, las cuentas que tiene Adán Chávez. ¿Cuáles cuentas tiene Adán Chávez? ¿Cuáles cuentas tiene tú, Aristóbulo? ¿Cuáles cuentas tiene Darío? ¿Cuáles cuentas tengo yo? Son sanciones que no tienen ningún sentido a menos que sea para hacerle daño al pueblo de Venezuela. Eso sí lo están logrando. Gracias a las iniciativas de gente como Julio Borges, de gente como Freddy Guevara, como Florido, que se van al mundo a pedir sanciones para Venezuela. No ve que aquel señor Hausmann, que habló con el señor Mendoza, con Lorenzo Mendoza, que era necesario 70.000 millones de dólares que él ya los tenía con el Fondo Monetario Internacional, está pidiendo que es el momento de aplicarle bloqueo petrolero a Venezuela. Supuesto venezolano, en verdad él es colombiano. Él tiene nacionalidad colombiana, como la tiene Ravel. Y piden desde esa perspectiva, pues. Esa gente, gracias a ellos, nuestro pueblo está en situación de ataque todos los días. Y ahí está un pueblo consciente que no se rinde, un pueblo que no se doblega, al contrario, un pueblo que lucha todos los días y va a seguir luchando. La demostración se la dimos el 30 de julio, no se dieron cuenta y se la repetimos el 15 de octubre. Parece que no se van a dar cuenta y el 10 de diciembre se la vamos a repetir nuevamente. Y las veces que sea necesario. Por ejemplo, esa Unión Europea, que está tan preocupada por derechos humanos, hace una semana descubrieron en Colombia una fosa como un 2.000 cadáveres. No han dicho nada. ¿Por qué no se manifiestan para nada sobre ese tema? ¿Quién era el ministro de Defensa de Uribe cuando se crearon las fosas comunes, los falsos positivos? ¿Quién era el ministro de Defensa? El presidente.
Juan Manuel Santos. ¿Qué sabe él de esos asesinatos? Ah, pero se fijan, es en Venezuela. Porque Venezuela no se rinde ni tiene un presidente genuflexo ante el imperialismo y ante los poderes del orden mundial, según ellos. Y se reúnen y buscan apoyo en una cosa que se llama el grupo de Lima, de cancilleres, 12. Antes eran 18, ya por 11 o por 12 cancilleres que atacan a Venezuela de América. Y andan dándole la vuelta al mundo. Y llevan el nombre de Lima. Y bueno, yo leí ayer que la popularidad del presidente Kuczynski ya va por, o sea, mejor dicho, el rechazo ya por 65%. Y no es eso de preocuparse. Y se preocupa por Venezuela, que acabamos de ganar de 23 gobernaciones, ganamos 18, y ahorita la acabamos, vamos a ganar en el sur y para tener 19. Se preocupa por Venezuela. Es hipocresía. ¿Qué es lo que está escondido detrás de eso? Doblegar a Venezuela, doblegar a nuestra gente. Por eso bien buena la entrevista de ayer, ¿ustedes la vieron? La entrevista del presidente Maduro, con un señor de una televisora española. En España decían, ¿por qué Rajoy no se somete a una entrevista así? Es como dice Nicolás, eso no era una entrevista, eso era un interrogatorio. Así que faltó la lucecita esa que le ponen a los detenidos. Pero ahí estuvo, no le oyó a la responsabilidad, dijo, y queda una segunda parte, creo, que va a estar mejor que la primera. Mejor que la primera. Porque nosotros no le tememos a nadie con nuestra verdad. No le tememos a nadie. ¿Somos objetivos del mundo? Sí, pero los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Los malos, pero los buenos también. Los pueblos libres del mundo ven qué es lo que está pasando en Venezuela. Y observan, ¿cómo esta gente aguanta tanto? ¿Por qué? Porque hay conciencia de un pueblo, porque hay dignidad de un pueblo. Y porque además hay un jefe de Estado que no se doblega. Si fuese al contrario, ay, miren, ¿cómo nos aplaudiría? Nos aplaudiría más que a Santos, pues. No va a ser así. No va a ser así, no nacimos ese día. Y bueno, desde el partido le decimos a la gente, ya la derecha está haciendo todo lo pertinente para decretar que no haya Navidad este año. Nosotros vamos a hacer desde la revolución todo lo pertinente para que nuestra gente celebre en paz, en tranquilidad, junto a su familia, estas fiestas navideñas y comencemos el año 2018 con más fuerza. Nos van a seguir atacando y nosotros responderemos con más fuerza. Cada intento que haga la derecha de atacar a la revolución debe tener una respuesta más contundente de parte nuestra. Mucho más contundente. Y queremos pues invitar a todos los venezolanos, especialmente a la gente de Anzuate, que estamos aquí. Anzuate, y me dice Aristóbulo que hay un despliegue ahorita de médicos por algunos municipios, más de 200 médicos, Aristóbulo, ¿no? Sí, sí, sí. Desplegados con el tema del paludismo, porque ahí vienen, ¿no? Y ellos lanzan las matrices de opinión, que el gobierno no se preocupa, desde allá desde España se manifiesta. Estaba leyendo cuántos muertos que hubo por falta de atención médica por hepatitis C, más de 20 muertos en España. Así son, critican, pero aquí está un gobierno respondiéndole al pueblo. Y están unos médicos en la calle revisando, casa por casa se van. Le hicieron examen este fin de semana a más de 5.000 personas. Salieron 64, creo. 66. 66. Con problemas de salud. Y así seguiremos, pues, atendiendo a nuestro pueblo. Con todos los ataques hay un gobierno que de manera responsable está al lado del pueblo. Jamás estará al lado de las cúpulas, jamás estará al lado de los que han destrozado este país. ¿Y hay alguna pregunta, señor Matías? Sí, la primera pregunta la tiene Jesús Marchand, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes a la directiva nacional del partido. Yo tengo una pregunta, es muy regional. ¿Cómo va a ser el despliegue de los candidatos? Esto considerando que hubo un revés en las elecciones a la gobernación del estado de Anzoátegui en días pasados. ¿Y cómo será el respaldo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el respaldo que le brindarán a los trabajadores del Ejecutivo Regional que fueron suspendidos de sus sueldos y de sus cargos por el actual gobernador Antonio Barreto Cira? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Mira, parte de las medidas que estamos tomando del despliegue del partido, entonces que nosotros tenemos para esto, en una de las grandes reyes, hoy el Nacional sacó una nota hablando de la maquinaria
que utiliza la revolución. Es una maquinaria, claro, una maquinaria, que debemos ser eficaces, eficientes y con calidad revolucionaria. Para ganar elecciones y luego ser eficientes y tener calidad revolucionaria en la ejecución de los trabajos. Pero bueno, ellos nos criticaban hoy. Una maquinaria 4x4, partidos, los CLAC, Somos Venezuela y el Congreso de la Patria. Estas son las puntas de lanza. El partido es fundamental. El partido no es la primera elección, ya tiene unas cuantas elecciones. Unas cuantas. En su estructura tiene la UVC, tiene la CLP, tiene la UVC, tiene los patrulleros y las patrulleras. Los jefes de patrulla en cada caso. Precisamente, hoy con esta reunión, cuando nosotros generamos una dirección estadal, ahora donde cada uno de los candidatos alcaldes está participando en esa dirección estadal, le está dando el peso político que requiere y enviándole el mensaje a nuestra militancia que estos son nuestros candidatos. Estos son los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los candidatos y candidatas de la revolución, para seguir adelante. Todo nuestro apoyo. Y aquí vamos a dejar un equipo instalado por la importancia, y uno debe decirlo, yo no tengo complejo en eso, pues a nosotros en lo personal nos dolió mucho perder a Anzoátegui. Pero de ahí es donde agarramos fuerza para seguir avanzando. Para seguir avanzando. Nosotros lo dijimos, donde nos caemos, nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y salimos con fuerza. Salimos con fuerza. No nos vamos a rendir jamás. Con toda la enseñanza, la sabiduría del compañero Aristóbulo con nosotros, y un equipo estadal que se viene, pero nacional que se viene para acá. Y comenzamos el día 16 ya, el lunes, perdón, el lunes 20, tenemos un acto aquí con los candidatos y las candidatas. Aquí estaremos junto al pueblo, pero además nos vamos a ir donde tengamos que ir. Nos lo hemos dicho a los candidatos que la cosa es allá, donde duele, ahí hay que estar con... Verle la... Que nos digan lo que nos quiera decir el pueblo. El pueblo tiene derecho a eso. Lo callaron durante muchos años. Le quitaron la voz al pueblo por más de 40 años. Llegó Chávez y les dio como el derecho a la palabra. Y no se lo va a quitar más nadie. Ya, ya lo tienen. Pero decía que el 16 comenzamos nosotros una gran movilización nacional, que es la presentación de los candidatos y candidatas en todos los municipios. En todos los municipios y estados. Le corresponde el día lunes aquí al estado, Anzoátegui. El lunes es un gran acto que haremos con los candidatos y las candidatas. Estos son los candidatos nuestros. Y con respecto al respaldo a los trabajadores, nosotros lo dijimos, Jesús, que esa era una de las posibles consecuencias de regresar a gobernar la derecha en algún sector. Eso es válido también para las alcaldías. Nosotros llegamos a las gobernaciones, y lo digo con autoridad, y no votamos a nadie, a pesar de haberle recibido. Ahí está, mira, Miguel Rodríguez está recibiendo una gobernación donde Guarulla gobernó como por 3 siglos. Y los adecos, ahí se repartían. Ahí están, no ha votado a nadie. Al contrario, la gente está feliz, porque ahora sí le van a pagar, porque ni les pagaban. Entonces esta gente llega a gobernar un estado y comienzan a votar al pueblo. Uno no le va a decir al pueblo, mira, no votaste, no, porque nosotros sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias. Lo que uno puede decir en este caso es que no nos sorprende para nada la actitud de los gobernantes adecocopellanos, que donde llegan, llegan acabando con lo anterior, despidiendo al pueblo trabajador sin respetarle derechos de ningún tipo, ni de ninguna naturaleza. Y eso ocurre en todas partes. Recordamos cuando salimos nosotros de la Asamblea Nacional, todo lo que le era Chávez lo votaron. Es más, son tan perversos. Hubo el caso, siempre lo digo, de Miranda, que teníamos nosotros 2.700 niños. ¿Te acuerdas, Aristóbulo? Ahora, tú también sabes que era ministro de Educación. 2.700 niños con necesidades especiales, becados. A nadie le preguntamos de qué partido era. Apenas llegó la contrarrevolución, le quitaron la beca a los niños. Así son ellos. Porque se llenan de esas miserias. ¿Eh? Nosotros no, nosotros vamos tocando la puerta a todo el mundo, del partido que sea. Y damos instrucciones entonces, estos compañeros trabajadores, Aristóbulo, que bueno, nos encarguemos y los atendamos.
y los escuchemos. Ahora, no puede el gobernador de manera abusiva pasar por encima de los derechos de los trabajadores, porque entonces nosotros iremos a las instancias legales que tengamos que ir para que sean respetados los derechos de los trabajadores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Perfecto, muchísimas gracias. Segunda pregunta, Lourdes González, de Radio Nacional de Venezuela. ¿Cómo es el nombre? Lourdes González. Lourdes. Buenas tardes a toda la dirección nacional, a los candidatos. Tengo dos interrogantes, primer vicepresidente. Usted hablaba durante su rueda de prensa sobre la disposición al diálogo que ha tenido todo el tiempo el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo creer en una derecha que, pese al llamado al diálogo del presidente, no se ve la disposición y ahora nuevamente el presidente los llama y ya hay voces rechazando ese llamado al diálogo? Y en segundo lugar, ¿de qué manera el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que son las fuerzas de la revolución, acompañarán al pueblo en el llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro a hacer una contraofensiva nuevamente a lo que es la guerra económica, la lucha contra la especulación y el bachaqueo? Buenas tardes. Gracias, Lourdes. Mira, la disposición al diálogo, estoy seguro, porque el compañero Nicolás toda su vida ha sido alguien dispuesto al diálogo, pero creo que con Chávez aprendió aún más. Veamos todas las intervenciones del comandante Hugo Chávez, cada vez que ganaba unas elecciones se mostraba que iba a arrasar, al contrario, lo primero que decía es, los invito a trabajar por el país. Eso lo hizo Nicolás, y lo sigue haciendo Nicolás, todos los días creo que lo hace. Llamando, cada vez que tiene chance una intervención, llama a la gente al diálogo. La derecha, como ellos no tienen en verdad jefe, no hay un líder, hay unos dirigentes, solo por el hecho de ser jefes de un partido, dueños de un partido, se convierten de hecho en dirigentes de la oposición. Son dueños de una franquicia política que hoy está vendiendo cupos. O sea, yo con mi tarjeta se la vendo a Acción Democrática, porque no vayan al pueblo a creerse, señor opositor, a usted lo volvieron a engañar. A usted lo volvieron a engañar. Los adecos se inscribieron en las tarjetas de Un Nuevo Tiempo, de Avanzada Progresista, del MAS, todo previo pago. De COPEI, previo pago, pagaron. Primera Justicia inscribió su gente también. Voluntad Popular inscribió también su gente. Inscribieron sus candidatos, le volvieron a caer a mentiras. Ahora, esa gente los ha invitado el presidente Nicolás Maduro a hablar. ¿Cuántas veces? Dijeron, a mí me sorprendió que vi a Julio Borges y a Florido diciendo, creo que fue el viernes, algo así, que iban al diálogo en República Dominicana. Y dije, ¿quieren ir para la playa? Fue lo que se me ocurrió a mí en su momento, ¿no? Allá, ¿cómo se llama la playa de...? A Punta Cana. A Punta Cana. ¿Quieren ir a Punta Cana? ¿Cómo se llama? La Romana, Cancana, para allá querían ir. Querían ir para allá. De repente comienzan, no, queremos los cancilleres que estén con nosotros. Pero es que eso suena inmaduro, de una poca claridad política, una poca transparencia hacia su propia gente. Muchos de ellos comenzaron, epa, si yo no sé nada, ¿cómo es que Julio Borges y Florido están diciendo diálogo? Salió María Corina por allá, a mí no me ha dicho nadie nada. O salió el partido Alianza, el de Ledesma, el partido Ledesma. Bravo Pueblo, a decir que ellos tampoco sabían nada. ¿Cómo se manejan ellos de esa manera sin comunicarse? Porque son dueños de una tarjeta política, entonces eso los hace dirigentes de una oposición que no existe. No la oposición, la dirigencia no existe, porque nadie le hace caso a nadie. Nadie, y el que se asoma a la palestra, inmediatamente los destruyen ellos mismos. Les buscan una y mil maneras para destruirlos. Mira, ahí está, y te pongo otro ejemplo muy claro. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley contra el odio. Contra el odio. ¿Quién puede estar a favor del odio? ¿Cómo tú estás en contra de la paz? ¿Cómo tú puedes hacer una campaña a favor del odio? Déjenme mi derecho a odiar, que yo quiero odiar. O sea, ¿quién puede defender eso en verdad, vale? Y hoy lo llevan, no, en la agenda de la Asamblea Nacional lo tienen como un punto.
defender su derecho a odiar. Por Dios, vale. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué se hace necesario una ley contra los crímenes de odio? Porque definitivamente aquí hay crímenes de odio. O quemar a una persona viva es que... Es que quemar a una persona viva y que nadie en la dirigencia opositora diga nada y estén identificados los que llamaron a la violencia. O sea, nos cerramos los ojos en aras del diálogo y de... No vale, justicia primero para que haya paz. Tiene que haber justicia. Ahora, lo que tú no puedes defender es el odio. Eso no tiene sentido. Como en Colombia, cuando hicieron el referéndum, ganó la guerra. Cosa de loco, pero ganó la guerra. Hicieron un referéndum por la paz y ganó la guerra. Ganó la guerra, excepto los lugares que vivieron la guerra. Los lugares donde vivieron la guerra, ganó la paz 80-20. Los que no vivieron la guerra, votaron a favor de la guerra. Sí, a favor de la guerra. O sea, aquí ellos van a favor del odio. Dios mío, ¿quién los está asesorando? En verdad, ¿quién los está asesorando? Porque yo soy opositor y alguien me dice, mira, vale, vamos a sancionar a aquellos que llaman a quemar a otra persona. Yo soy un opositor consciente. Estoy de acuerdo. No puede ser que manden a quemar o que quemen y estén viendo unas personas que le están prendiendo. Aquí en Lechería no quemaron a una persona, ¿vale? Después que lo asesinaron, le metieron candela. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Odio, fascismo. Entonces nosotros, ¿cómo es que nosotros no vamos a estar a favor de eliminar cualquier vestigio de esas cosas? Entonces inmediatamente se van por el lado de la libertad de expresión. ¿Eso coarta la libertad de expresión? No, para nada. Para todo tiene reglas en esta vida. Usted anda en un carro, puede manejar, nadie le quita su carro, pero usted anda a 200 kilómetros por hora, alto. Esta calle no es para andar a 200 kilómetros por hora. No, que mi derecho a manejar, no, papá, tu derecho es 80 kilómetros por hora. La ley debe ser así. No puede ser de otra manera. De cuando el presidente llama al diálogo, mira, son los esfuerzos diarios, todos los días, y no se consigue que eso sea escuchado en la derecha. ¿Sabes por qué? Porque ellos caen en el chantaje. Si voy al diálogo, van a decir que soy débil. Imagínate tú, ¿no? Van a decir que soy débil. Voy a perder espacio en los radicales. Yo creo, voy a voltear la tortilla. Perdone que hable de mí mismo. Aquí me acusan a mí de radical dentro del chavismo. Yo tengo en mi Twitter radicalmente chavista, lo asumo. Pero yo estoy de acuerdo con el diálogo. ¿Me va a hacer eso perder a mí espacio en los grupos radicales? ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con el diálogo. Yo no. Una cosa está muy clara. Nuestra posición política es el socialismo. Ellos irán con su posición política, que es el capitalismo, pero en algo debemos ponernos de acuerdo para avanzar. Ellos pedían elecciones. En la primera fase no pedían elecciones. Hay elecciones. ¿Están participando? Ahora no participan. Es que es de loco. ¿Quién los asesora? ¿Quién los asesora? Ellos pedían elecciones generales, pedían. Y elecciones de todos los niveles. Vamos a elecciones, ahora no participan. Participan en unas y otras no. ¿Quién los asesora? ¿Quién los dirige? Triste. Nosotros tendremos la mano siempre, siempre estirada para el diálogo. Sin condiciones de ningún tipo. Ah, porque ellos ponían condición. No, nos vamos, vamos, es una capitulación. ¿Capitulación? ¿La revolución no capitula? No, no. Si ellos quieren tener la presidencia de la República, que ganen unas elecciones. Nosotros aquí hemos dado demostraciones que cuando perdemos, reconocemos. Pero si ganamos, ganamos. No tengan dudas de eso. Guerra económica. Ayer el presidente también anunciaba. Ayer y anteayer lo dijo. Esta semana deben salir la lista de los 50 productos con precio acordado. Pero además de eso, la Asamblea Nacional Constituyente se convierte, pues, y se suma a todos los operativos, los constituyentes, a todos los operativos, mujeres y hombres, de supervisión en la calle, de fiscalización de locales. Hay más de casi 12.000 locales que van a ser, casi 11.000, perdón, locales que van a ser ya están identificados para ir a chequearlos. Pero esto es una responsabilidad de todos, porque aquí llegan y dicen una manipulación de esas absurda. No, es que hay inflación porque el presidente aumentó los sueldos. Y cuando no hay aumento de sueldo, ¿por qué hay inflación? Se cae sola por reducción a lo absurdo. ¿No es que dicen, señor Adán?
porque no hay aumento de sueldo ahorita y los precios siguen aumentando. Lo que hay es una guerra contra Venezuela. Y ojalá lo entendiéramos todo. Y usted, señor, señora, sector clase media que está en su casa, si usted se diera cuenta del daño que le han hecho. Porque usted antes tenía una casa que le costaba, usted decía, mi casa vale 200 mil dólares. Usted decía, mi casa vale 200 mil dólares. Y la voy a vender, ponga que el dólar estaba a 5 bolívares. Y la voy a vender en tanto, en el equivalente. Usted ahorita puede decir que su casa vale 200 mil dólares. ¿Quién le paga eso? ¿Quién saca bolívares para pagarle eso? Es imposible. Entonces, esa gente le hizo daño a usted. Le hizo mucho daño. Usted tenía en su cuenta de ahorro 100 millones de bolívares que se retiró y se lo dejaron de herencia. ¿Cuánto es eso ahorita? ¿Quién le destruyó ese capital? La derecha, con su solicitud de sanciones contra el país. Y lo sancionó fue usted, señor clase media que está en su casa, que por alguna razón no nos quiere, a pesar de que el apartamento que usted tiene, lo tiene gracias a Hugo Chávez, a pesar de eso. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, Jesús Rodríguez, de la radio comunitaria Líder. Buenas tardes, saludo a toda la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tengo una pregunta que nos inquieta y es lo siguiente. En varios municipios existe el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y existen también algunos candidatos pertenecientes a las fuerzas revolucionarias, algunos pertenecientes al gran polo patriótico. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela para lograr la unidad en base a una sola candidatura? Lo otro tiene que ver con la campaña publicitaria adelantada por parte de los candidatos de la oposición. Hemos escuchado en emisoras de radio cómo ya están haciendo cuñas, promoviendo algunas candidaturas. Y el tercer elemento tiene que ver mucho con lo anterior, es el alquiler por parte de sectores de la oposición de emisoras de radio para promover determinadas candidaturas. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, con la comisaría de atrás hacia adelante. Ellos alquilan porque tienen plata. Históricamente ha sido así. Y alquilan lo que se quiere alquilar. Me explico. Si yo tengo algo y no lo quiero alquilar, no lo alquilo. Entonces, los dueños de emisoras de radio, algunos dueños de emisoras de radio, sobre todo las emisoras comerciales, utilizan esto como un gran mecanismo mercantil de plata, de intercambio, de dinero, de recursos, ¿no? Y esta gente tiene recursos, y tiene recursos porque a ellos en verdad no le afecta la guerra económica, porque ellos les mandan 3 mil dólares desde afuera, lo convierten en bolívares, es un realero, gracias a la guerra que ellos tienen contra este país. Y eso tiene mucho que ver con la campaña adelantada que tú hablas que hay en los medios, a pesar que ellos dijeron que no iban a participar, a pesar que yo de la derecha no voy a participar, aquí están participando todos ellos, disfrazados, vestidos con unos trajes que nadie entiende porque son morados, rojos, de distintos colores, blancos, verdes, sin combinación de ningún tipo, muy mal vestidos. Se les nota que son unos como unos engendros, una cosa contra natura. Candidato. Y tienen que salir a campaña de una vez. Todos los días tienen que salir a campaña de una vez porque, bueno, esa es su naturaleza, porque ellos no jamás y nunca van a ir al pueblo. Entonces ellos quieren sustituir el contacto directo con el pueblo por la vía de una cuña de radio o una cuña de televisión. Pregúntale qué le dijimos nosotros a ellos hoy, que se tienen que ir donde está el pueblo, allá a tocarle la cara, la mano al pueblo. Y que el pueblo nos diga lo que tenga que decir. Nada sustituye... Jesús, nada sustituye ese contacto directo, nada, nada. Y tú vas a ver que eso es como, eso es una gran recicladora de ellos. Mañana vuelve a haber elecciones, veremos la posición que ellos tienen y seguirán siendo ellos los que alquilan. Tú no ves que había alcaldes que tenían candidatos a gobernadores que tenían propaganda en televisión nada, en Warner Brothers, en no sé qué cosa. ¿Y cómo hacen? Y usted se mete, ¿no? A mí que me gusta el béisbol, por ejemplo, yo me metí en ESPN para ver cómo iba bateando Altuve. Y lo primero que salía, vota por los amarillos. Dios me cuide. ¿Cómo los tenía ahí? ¿Cómo los tenían ahí? ¿Cómo logran eso? Plata. Eso no es en bolívares. Eso es plata. Es plata. Y con respecto a la primera pregunta, muy buena tu pregunta. Nosotros tenemos nuestro candidato.
respetamos profundamente el gran pueblo patriótico. El presidente Maduro ha hecho un llamado. Muchos compañeros acudieron a ese llamado y están acudiendo a ese llamado. A ese llamado. Un llamado de unidad. El llamado que hizo el comandante Hugo Chávez el día 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria. Una orden nos dio Hugo Chávez. Y habrá, y dijo ese día también algo así como habrá quienes se aprovecharán, intentarán aprovecharse de nuevas situaciones. La unidad es la unidad. Y hay una realidad política. Nosotros reconocemos los liderazgos. Donde hay un liderazgo de un partido aliado, lo reconocemos. Nosotros no tenemos problema. Eso no tenemos problema de ningún tipo. Ahora, lo que no deben, y no es sano, es que ataquen al PSUV, porque el PSUV tenga candidatos en todos los municipios, el partido más grande de Venezuela y el partido más grande de América. Van a atacar a nosotros. Ya nos acusan. Nos acusan, Jesús. Ya van a terminar, ¿qué pasa? Se pone bueno. Nos acusan, Jesús, a nosotros de imponer candidatos. No. Nosotros tenemos un candidato que es el resultado de un liderazgo en un municipio. Ahí está, lo ponemos a la orden. Alguien me dice, yo tengo un liderazgo mejor que ese. Vamos a ver si es verdad. No es verdad. ¿Por qué me vas a atacar? No necesitas atacar al PSUV. Nosotros no vamos a atacar a nadie, no vamos a caer en descalificación de nadie. De nadie, al contrario. Queremos sumar y ojalá el 10 de diciembre estemos todos unidos como mandó Chávez. Como mandó Chávez de verdad, no como mandó Chávez cuando me conviene. Y cuando no me conviene, no lo hago. No se trata aquí de que nosotros somos los más grandotes, no. Nosotros le abrimos espacio, en verdad. Lo hemos hecho, Jesús. Lo hemos hecho y hemos conversado. Lo que no es lógico es que usted me quiera poner un candidato en el municipio Miranda, aquí en el estado Anzoátegui, y me lo traiga desde el estado portuguesa. Porque la gente va a preguntar, ¿y este de dónde salió? ¿O esta de dónde salió? No es lógico, no es bueno para la política. Formen sus cuadros en los municipios. La revolución ha permitido eso. ¿Cuántos liderazgos han surgido en cada municipio? Uno se queda gratamente sorprendido que para escoger un candidato haya que buscar entre 20. Entonces, ¿cuándo es triste? Que para escoger un candidato tú tengas que buscar en las filas de un compañero. Porque tú no tengas, o en las filas de la oposición porque tú no tengas, o en las filas de uno que estuvo aquí hace 20 años y robó como un loco porque tú no tengas, y ahora terminen apoyándolo. Eso sí es triste. Desde que hemos, no pueden formar cuadros, eso fortalece la revolución. Nosotros nunca le hemos oído a eso. Ojalá, mira, ojalá me hiciera una elección y haya 8 candidatos, todos de la revolución. Nada, hay que ganar mejor, que empuje para la revolución. Eso no nos ha afectado a nosotros nunca. Ahora nosotros hacemos una propuesta, y lo hemos dicho. Por ejemplo, que anda por ahí en Boca, Erika Farías para Caracas. Erika Farías es la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Es más, nosotros decimos la candidata de la revolución en Caracas. Y la apoyamos y la respaldamos. Tremenda camarada es Erika Farías. Tremenda camarada, formada políticamente, estuvo con Hugo Chávez ahí, cerquitica, extraordinaria alumna del comandante Hugo Chávez. Ay, ¿qué es lo que tienen en contra de Erika? Cuidado que sea machismo. Típicamente caraqueña. Ay, caraqueña de San Juan. Nadie puede decir, ah, cuidado que sea machismo. Entonces, comienzan a atacar solo por atacar. No, vale, eso no es bueno. Bueno, que presenten su nombre y su candidato. Y el que tenga, crea que tenga fuerza, se midió y listo. Y si gana, lo felicitamos y vamos a seguir empujando por la revolución. Nosotros vamos a pelear con nadie. ¿Sabe con quién vamos a pelear? Con los amarillos, con los blancos, con los anaranjados, con los aguaitos, con los fascistas, con eso sí. Pero con el imperio, claro, que es el jefe de ellos, pero con los aliados no. A mí no me invite a esa pelea que yo no voy. No voy. Ni de lejos quiero verlo. Con los aliados vamos a empujar la revolución, a apoyar al presidente Nicolás Maduro con toda la fuerza para salir adelante. Para salir adelante. Gracias, Jesús. Gracias. Última pregunta, Geraldine Vargas, del diario El Tiempo. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada a la... ¿Diario El? El Tiempo. Gracias.
Mi pregunta va relacionada hacia la estructuración de la reestructuración del partido en el estado de Anzoátegui. Se habla de una intervención, si se le podría dar ese término, o cómo va a estar basada la reestructuración del partido en Anzoátegui y de como resultado pues de lo que fueron los resultados de las elecciones pasadas. Y la segunda vendría, ¿cuál va a ser la estrategia de los candidatos a las municipales en aquellos municipios donde aún cuando estaba gobernando el chavismo se notó, si se quiere, la ausencia de esos mandatarios? Pues allí va a ser una estrategia diferente a donde sí hay algún tipo de gestión. Gracias, Geraldine. Mira, el Partido Socialista Unido de Venezuela es, yo debo decirlo, es el más dinámico de todos los partidos de Venezuela. Nosotros cuando renovamos estructuras hace un año, ¿verdad? Un año, el 2016. No hemos cumplido, no, a mediados de 2016, fue en abril. En abril se terminó. No hemos cumplido ni siquiera los dos años. De VC, de CLP, fuimos a elecciones por la base. Planito. Luego se fue y se escogió la nueva dirección nacional del partido, vicepresidente. Ahorita van a venir cambios de vicepresidente. Yo se lo pasé al compañero presidente del partido. La propuesta de hacer cambios, porque bueno, algunos resultaron electos gobernadores, otros van a responsabilidades de ministros. Estamos evitando poner ministros en responsabilidades del partido para que, bueno, puedan dedicarse a una de las dos cosas. Y en el estado de Anzoátegui específicamente, hubo un resultado electoral que no fue satisfactorio para la dirección nacional. En vista de eso se han tomado unas decisiones. La primera decisión que tomamos es un nuevo equipo estadal conformado por los candidatos alcaldes. O sea, cada municipio va a tener un vocero, una vocera en este momento, más un equipo nacional que va a estar incorporado. Tenemos una coyuntura inmediata que es la elección, que es el 10 de diciembre. Bueno, esa es la primera tarea. Y de ahí seguramente va a surgir o van a surgir tareas de organización, tareas de movilización, tareas de logística, electorales y comunicacionales, y las vamos a asumir. Es un reto que nosotros nos hemos planteado con el tema del estado Anzoátegui. Nadie se sienta desplazado, eso lo hemos dicho. Nosotros poníamos un ejemplo ahí, cuando perdimos las elecciones de diputados en diciembre, parlamentaria. Lo primero que pusimos el cargo a la orden fue este y yo, Aristóbulo y yo, porque habíamos perdido. Y ahorita ganamos y yo puse mi cargo a la orden, el cargo de todos nosotros está a la orden, como primer vicepresidente del partido. Es que nadie puede sentirse que este cargo es mío, y si no estoy en ese cargo no va a funcionar, porque yo soy el que se la sabe. Mira, te voy a decir, ni Darío, pues, que es el experto en movilización de Venezuela, siente eso. No, el que más sabe, por lo menos el más antiguo, el que más sabe movilización aquí, Darío no, Darío está formando gente para que en un futuro asuma la responsabilidad. Eso se debe hacer una revolución. ¿Sabe quién no hace eso? Los escuálidos. Yo, ahí está Ramos Alú, que no quiere salir. Una pequeña muestra, pues tiene 20 años dirigiendo un partido. 20 y pico, no quiere salir. Entonces, que nadie puede sentirse desplazado, no, al contrario. Reimpulso, más fuerza, sangre nueva. Mira la cara de nuestros candidatos. Aquí candidatos, mira, vean la cara. Ahí hay candidatos que ni ellos sabían ni tenían ningún tipo de aspiración de ser candidato hacia la revolución. Y candidatas también hacia la revolución. Y les dieron la responsabilidad, entendido. Aquí estoy yo para cumplir la instrucción que me den. No vieron para los lados. Y con respecto a la estrategia, no, es una, la unidad. Llamamos a todos. Todos deben incorporarse. Ese equipo estadal de aquí se incorpora a la campaña. El equipo estadal que estaba y los municipios, los alcaldes tienen que incorporarse. Y todos los equipos tienen que conformarse en una unidad revolucionaria. Lo vas a ver el día... ¿cuándo? ¿Lunes? Lunes lo van a ver. Para que tú veas cómo está de unido. Y cómo debe estar el partido para todas las tareas que tengamos que hacer. No es fácil... con la guerra que está sometido el país. Pero eso es un valor agregado. Porque yo creo que cometen un error sin pensarlo ellos, no, sin evaluarlo. Cuando tú acorralas a alguien o intentas acorralarlo, no esperes de quien estás acorralando una respuesta pasiva. El que está ahí
a hacer lo que tenga que salir para que no lo acorrale más nunca. Entonces la derecha nos acorrala y nos pone al borde, ¿cómo se llama?, del precipicio, y cree que nosotros nos vamos a suicidar lanzándonos. No, nosotros vamos a ir para adelante a enfrentarlo, porque es la opción real de seguir adelante, de seguir subsistiendo. Entonces creo que ellos cometen ese error, acorralarnos y pensar, los acorralamos y se van, se suicidan. Nos suicidamos, nos vamos. No, no, Chávez no nos enseñó eso. Chávez no nos enseñó a luchar, a resistir y a vencer. Gracias a todos y a todos. Están invitados para el día lunes. Candidatos y candidatas ganadores en el estado Anzuategui. La patria sigue.